Hola amigos, buenas tardes y gracias por asistir a la visualización de este segundo vídeo del torneo de Dortmund, que finalizó el pasado lunes con la victoria brillante de Fabiano Caruana. En este vídeo vamos a repasar tres o cuatro momentos interesantes de las cuatro últimas rondas. Ya hicimos un primer vídeo con las tres primeras. Y en este interino, pues Caruana ganó las cinco últimas partidas seguidas, algo realmente espectacular, después de un comienzo un poco titubeante. Y con este resultado increíble, pues se anota el torneo y vuelve a recuperar suficientes puntos para instalarse cómodamente de nuevo en la segunda posición del ranking mundial. En segunda posición finalizó Wesley So, que además acaba de ser confirmado para el Syncrofield Cup del Grand Chess Tour, una gran noticia, donde jugará también Caruana y Magnus Carlsen. Y vamos ya con algunas de las partidas. Tenemos en pantalla la partida entre Vlad Kramnik, que habitualmente juega muy bien en Dortmund, lo ha ganado en nueve ocasiones, correspondiente a la cuarta ronda. Vlad acababa de jugar caballo H4 para echar el alfil que había en F5, pues echarlo para atrás. Y esta jugada en sí mismo no está mal, pero aquí quizás tiene que haber vuelto con el caballo para mantener un equilibrio en la posición. En lugar de esto, jugó torre 1. Todo parece indicar que quiere romper con la jugada E4, pero Caruana hizo una jugada muy buena aquí, caballo E4, que parece que sacrifica un peón, pero realmente no es así. Y lo que pretende realmente es que después del cambio de piezas, también puede haber comido de caballo, pero hubiera sido similar, pretende retomar y adentrarse con su dama en D4. Es una transacción muy interesante porque, gracias a esta jugada, ahora el alfil de G7 es tremendamente poderoso. Como podéis ver, en combinación con la torre, está creando grandes problemas en la gran diagonal. Bien, sin duda aquí la jugada de Kramnik fue equivocada. Kramnik hizo dama C2 y seguramente no calculó bien la respuesta de Caruana a alfil F5, que como veremos después le va a crear grandes problemas. En lugar de dama C2, todo parece indicar de que su jugada tenía que haber sido dama por D4. Y aquí tiene que encontrar una jugada muy fina para no perder material, porque la torre está atacada y también el alfil de A3. Puede jugar alfil B2, una jugada tremendamente fina. La idea es que si alfil por alfil, pues queda la torre colgando en A8. Así que torre por torre es única. Y aquí tomaremos de alfil. Y yo creo que Kramnik en ningún caso perdería una posición de este tipo, a pesar de que el negro tiene una mini ventaja por la pareja de alfiles. Pero la estructura es simétrica. Kramnik tiene muy buena técnica en los finales. Yo creo que hubiera podido empatar con relativa comodidad. Pero no lo hizo esta jugada. No lo hizo. Y en lugar de esto, mantuvo las damas en el tablero, en su nuevo estilo de jugar agresivo y con ambición. Pero claro, Caruana hizo alfil F5, muy buena jugada. Quizás esta jugada se le escapó al radar de Kramnik, porque claro, parece que no debe ser muy buena. Pero después de caballo por alfil, el problema es que toma de peón y el caballo no tiene buena casilla. Por ejemplo, si va a C5, entonces el negro puede hacer torre por alfil. Y luego dama por caballo. Y si va a D2, entonces dama C3 es muy desagradable, persiguiendo el caballo, la dama y la torre. Kramnik jugó caballo G5, ya tenía intención de hacer un sacrificio de calidad. Dama G4, ataca al caballo, pero también ataca a la torre A1. Y contra un jugador inferior, pues quizás a Kramnik le hubiera salido bien ese sacrificio. Pero claro, que aquí hablamos de jugadores de primer nivel, con gran precisión defensiva. Y lo que hace Caruana es echar el caballo para atrás y finalizar su desarrollo. Y realmente no hay suficiente compensación por la calidad. Hay algo de compensación, pero lamentablemente el rey blanco está demasiado débil y hay suficientes columnas para que las torres negras puedan entrar en la posición. Y bueno, con una técnica bastante buena, hubo una transacción de piezas. Vlad pensó que encontraría comodidad con el rey en F2. Y de hecho, durante bastantes jugadas consiguió mantener una posición suficientemente razonable para no perder.
ganó el peón de b7. Pero claro, el negro siguió cargando piezas contra el rey. Vlad decidió que utilizaría la casilla e3 como casilla segura para el rey. Y durante bastante rato pensó que iba en la buena dirección. Porque el caballo al lado del rey es bien sabido que es la mejor pieza defensora de muchos jaques cercanos de la dama negra. Porque el caballo controla casillas críticas donde podrían producirse diferentes jaques. Además defiende el peón de h2. Aquí básicamente, después de torre f1, el negro está amenazando este tipo de jugada. Cortar la columna y luego ir a por el mate con dama g2 f2. Por tanto, Vlad pasó al contraataque con dama f6. Lo cual fue defendido. Y aquí, todo parece indicar, según la computadora, que rey d4 es la mejor jugada. Y de hecho, la idea es llevar al rey a cierta seguridad en el flanco de dama. Probablemente perderá algún peón del flanco de rey, pero entonces generar contrajuego sobre el peón de f7 y sobre el peón de h6. Pero no hizo rey de 4, Vlad. No estaba en gran forma aquí en el torneo de Dortmund. Hizo torre de 7 y Caruana comienza a contraatacar. Toca el peón de b3. O hace 5, muy buena jugada, evitando ya el plan de rey de 4. Es verdad que este peón puede caer. Kramnik ya va con muy poco tiempo. Y con muy poco tiempo es muy difícil defender contra la combinación de las torres en la parte de atrás del tablero. La dama que entra por g2, la otra torre entra por d8 en cuanto puede. Está buscando aquí el momento oportuno para entrar con la dama por g2. Vlad intenta atacar la torre, pero si la dama está aquí, pues no está aquí. Y por tanto la torre tiene libertad para poder entrar. Ahí está el peón de h2, vuelve para atrás y ahora ya dama g2 con la idea de torre f1, torre d8 y dama f2 mate. Intenta parar esto jugando dama c3. Pero torre f1, ahora está torre d8. Dama f6 para que no pueda jugar torre d8. Pero ahora torre f2. Ahora encuentra un nuevo punto de ataque aquí. Y fijaros que el rey difícilmente puede cruzar porque hicimos c5 antes. Rey d3. Torre por peón. Está amenazando, entre otras cosas, torre c2 y dama e2 mate. Caballo g5, un último intento de que si come el caballo, pues aquí habrá un imperpetuo, pero lógicamente no se desvía de su objetivo. Y con un par de jaques precisos, obliga al abandono. Bien, pues esta partida yo creo que le dio gran satisfacción a Fabiano Caruana. Ganar con negras a Kramnik no es una cosa que ocurre todos los días. De hecho ocurre bien poco, y le permitió recuperarse un poquito de un comienzo, como digo, un poco titubeante. Se colocó con 2,5 de 4, muy cerca del líder de aquel entonces, que fue Nisipiano, que había arrancado el torneo con mucha fuerza, como vimos en el primer vídeo. Pero aún quedaban 4 rondas por delante, y nada parecía presagiar que Fabiano iba a ganar 4 partidas más seguidas. Vamos a ver alguna de ellas, porque la verdad, hay una en concreto que es bastante interesante. Bien, pues saltamos hacia adelante en el torneo y nos encontramos en ya la última ronda, donde Nisipiano, que como digo había empezado muy fuerte, se encuentra con Fabiano Caruana. Tenemos la posición después de la jugada 24 en el tablero. Ambos jugadores tienen 5 peones, 2 piezas menores y una torre. Pero Caruana tiene la ligera ventaja de que tiene ya un peón pasado, que en un final siempre puede resultar una ventaja añadida, y el caballo en c4 es algo mejor que el caballo blanco en f1. Por lo demás, la posición parece bastante igualada. Y si yo os dijera que en muy pocas jugadas pierde Nisipiano, pues sería bastante difícil de creer. Pero vamos a ver lo que ocurrió. La primera jugada de Nisipiano está bastante bien. Juega torre de 7. Torres en séptima pondrás y partida ganadas, ¿verdad? Y ataca el alfil. Fue respondido adecuadamente por Caruana con una defensa lateral de la torre. Que no solo defiende el alfil, sino que protege el caballo y de alguna forma apunta sobre el peón de c3. ¿Os suena esta posición alguno de vosotros? ¿De alguna partida clásica? Bueno, seguimos, ¿verdad?
Vespasiano aprovechó para desarrollar su caballo y apuntar hacia casillas adelantadas. Y muy buena jugada de Caruana, G6, poniendo a coto el alcance del caballo y de paso dándose el hueco para el rey. Es verdad que no es el mejor hueco, puesto que el blanco tiene alfil de casillas negras y por tanto siempre recomendamos abrir con H7, H6 en este caso, pero era prioritario también que el caballo no pudiera alcanzar pastos más espléndidos, más verdes para el corcel. Entonces ahora Nisipiano reagrupa el caballo para proteger C3 y avanza el peón. Y aquí viene el momento crítico. Por supuesto, Nisipiano se da cuenta de que su alfil está atacado y está considerando la posibilidad de moverlo a E7 o bien hacer alguna otra jugada de contraataque. Entonces mi recomendación siempre es que cuando os atacan una pieza, en la gran mayoría de los casos la jugada correcta será moverla y no atacar otra pieza del rival, porque es bien sabido que el que come primero come mejor. Y Nisipiano en esta ocasión rompe esa regla jugando caballo a D4. Sin duda él había calculado que el negro tendría que mover su torre. Vamos a ver si esta jugada sale en pantalla. Estoy ahora en Salobreña y hay un poquito de lag en el internet. Sin duda había pensado, si mueve la torre, comerá el alfil de E7. Y en caso de peón por alfil, pues lógicamente, podré capturar la torre. Y cuando recaptura el caballo, seguramente esta es la jugada que estaba dentro de los cálculos de Cipriano, pues bueno, el peor de los casos puede hacer peón por peón, pero posiblemente podré hacer torre por alfil. Y en caso de peón por peón, aún me da tiempo de hacer torre por peón y torre por caballo ganando la partida. Es probable que este fuera el cálculo de Nisipiano cuando estuvo considerando la jugada caballo de 4. Fijaros que tiene casi media hora de tiempo y por tanto, en principio, nada hacía presagiar que no hubiera hecho los cálculos correctamente. Así que seguramente, como decíamos, Nisipiano pues calculó aquí caballo por alfil y la variante que hemos comentado antes, ¿no? Peón por caballo, torre por alfil y le da tiempo de parar el peón. Pero Caruana tenía otra idea en mente y brillantemente jugó B3. Esta jugada seguramente se le escapó al radar de Nisipiano. La amenaza es B2 y B1. Y lógicamente, si bajo con la torre, ya podemos capturar el caballo y nos quedamos con dos piezas contra torre y un peón pasado. Así que Nisipiano continuó con torre por alfil y calculando B2, torre por peón y con victoria decisiva. Pero ahora brillante jugada de Caruana, caballo de 6. Protegiendo el peón, interceptando el paso de la torre, evitando el jaque en la octava y bloqueando el retroceso de la torre. Y ahora resulta que ni la torre blanca ni el caballo blanco pueden detener el peón de B3. Y lógicamente Nisipiano tuvo que abandonar. Bien, después de la partida hubo un comentario de Caruana en el Twitter diciendo que había creado su propia ortueta. Y los más entendidos rápidamente identificaron la famosa partida Ortueta-Sanz. Es una partida que se jugó en 1900 y algo, 40 y algo, creo que en Madrid, donde el jugador negras, Sanz, en la posición que tenemos en el tablero, hizo una brillante combinación que comenzaba con torre por B2 y caballo por B2, C3. Una combinación realmente muy brillante, ¿no? Entonces, la clave de la variante es que el peón ataca al caballo y va hasta dama. Entonces, si el blanco juega caballo de 3, por ejemplo, C4 jaque, torre por alfil y peón por caballo. Y es bien sabido que una torre no puede detener a dos peones en la sexta fila. Esto es simplemente imposible. Así que Ortueta jugó torre por alfil directamente.
Y la idea que tenía básicamente era, en caso de peón por caballo, comer, y en caso de peón por torre, ya estaría en condiciones de jugar caballo D3 y caballo C1, bloqueando. Pero Sanz increíblemente juega aquí C4, fantástica jugada, bloqueando el paso de la torre para retroceder a por el peón. Y también bloqueando el paso de la torre C6, porque si torre C6, peón por caballo gana con los dos peones en sexta. Y si caballo por peón, C2, y la torre tampoco, y el caballo no puede evitar el paso. Tampoco puede jugar ya caballo D3. Pero Sanz incluso jugó aquí torre C4, con la idea de capturar los peones, y aquí el final de la combinación, brillante A5. Y ahora sí, torre por peón, peón por caballo, no puede volver a parar el peón. Muy importante el rey aquí escondido, porque si no, esta combinación fallaría. Si el rey estuviera en la primera fila, jaque y torre aquí, y ganaría el blanco. Pero el rey escondido no lo permite esto. Y después de A5, pues ya no hay solución aquí, ¿no? Caballo D1, creo que es C2. Y cualquier movimiento de torre, pues peón por caballo o C2 o una de las dos jugadas, ¿no? Y caballo por peón, creo que la jugada es C2 también. Entonces, de ahí Caruana, por la similitud, mencionó que había hecho su propia órtometa. Última partida de la selección que he hecho de este vídeo, también correspondiente a la última ronda, entre la mejor jugadora del mundo hoy por hoy, Hou Yifan, con blancas, contra el joven ruso, Jan Nepomniachtchi. La partida, como veis, está igualada. Cada jugador tiene 6 peones, piezas mayores y un alfil de diferente color. Y el resultado habitual en este tipo de posiciones es el empate. Pero Hou, con 16 minutos para 10 jugadas, optó por hacer un sacrificio especulativo, pero bastante interesante. Torre por alfil. La idea del sacrificio de calidad es que después del D6, tenemos un peón que va a colocarse en séptima fila, apoyado por el alfil, y el rey negro que queda un poquito más a la descubierta. Es verdad que no gana ningún peón por el sacrificio de la calidad, pero es un sacrificio muy interesante que merece bien ser considerado, puesto que el alfil y el peón, que suman 4 puntos, detienen el juego efectivo de 2 torres. Por tanto, es un sacrificio plenamente válido. Otra cosa es que sea suficiente para ganar. Ahora, una vez consolidado esta posición, Hou pone sus ojos sobre el peón de 5. Y Nepo tiene que pensar seriamente aquí cómo defender. Encuentra la única jugada, que es torre C5, única jugada. Se produce un cambio, pero a cambio tiene que perder el peón de B7. Y yo creo que Hou ya estaba pensando en cómo podía ganar esta posición, porque tiene alfil y peón contra torre, perfectamente válido, la dama muy activa, y un plan claro es intentar hacer un peón pasado en el flanco de dama. Nepomniachtchi se da cuenta del peligro de su posición y reagrupa e intenta rápidamente crear contrajuego. Y para ello, una vez asegurado su rey, fijaros que esta maniobra de dama tiene como objetivo apoyar el avance B4, no se queda quieto y, lógicamente, antes de que el blanco avance su peón a esta dama, comienza a crear contrajuego en el flanco del rey. Tiene potencialmente 2 peones pasados y el rey blanco débil. Por tanto, crea contrajuego y no hay que perder de vista de que, aunque la torre detiene el peón, en cualquier momento podría salir para participar en un ataque directo contra el rey. Por tanto, es una partida que ahora se ha vuelto muy muy complicada. Por un lado, el blanco intentando consolidar su rey y atacar el rey negro y conar los peones, y por otro lado, el negro, que intenta, en la medida de lo posible, generar contrajuego contra el rey blanco. Aquí hay un amago de tablas, pero Hou, lógicamente, no quiere tablas, porque tiene mejor posición, y ahora incorpora el alfil para buscar una red de mate. La cosa se pone en feas para las negras. Tiene por un lado este peón que va a avanzar y el rey muy muy débil aquí en el flanco, ¿no? Hay amenazas muy concretas de entrada de piezas. Por tanto, rápidamente busca el cambio de damas, que Hou evidentemente evita. Tal vez dama por dama parece bueno, pero creo que en este caso, sinceramente, no estoy demasiado seguro quién va a ganar esta partida, porque a último, el negro tiene 2 peones pasados aquí también, y la torre, que insisto, puede salir en cualquier momento para apoyar el avance. Por tanto, creo que es lógico que Hou evitar el cambio de damas.
Pero entonces, lógicamente, Nepo abre camino para que su dama pueda buscar un jaque perpetuo. Coloca peón en séptima, quita el rey y ya entra con la dama. Está buscando aquí desesperadamente un jaque perpetuo. Y al final, con un poquito de cuidado, pues lo acaba encontrando. Un jaque perpetuo, gracias esencialmente que al haber incorporado la torre, pues no hay manera de salir. Porque si, por ejemplo, hacemos dama E2, pues torre G2 puede ser una contra tremendamente desagradable. Y aquí acabará ganando el negro. Por tanto, la partida terminó en tablas, pero yo creo que es muy instructivo este sacrificio de Hou Yifan. Y podéis volver a pasarlo desde el principio otra vez para ver las condiciones que tiene para que un torre por alfil pueda funcionar cuando tenemos un alfil y un peón en séptima y cierta presión sobre el flanco. Bien, esto ha sido el vídeo de segunda parte de Dortmund. En pocos días también subiremos otro vídeo de As de la Manga para no perder la continuidad de esa sección. Aunque mientras hay torneos, sabéis que siempre intentamos poner un poco de variedad. Y pronto se nos echa encima el Sinquefield Cup, torneo en directo. Por tanto, estaros ahí todos pendientes de la agenda ICC. Y espero que hayáis disfrutado todos con este vídeo. Hoy hemos decidido hacer el vídeo sin cámara, sin imagen en directo. Pues bueno, no sé si es muy atractivo pues el estado de mi habitación del hotel ahora mismo. Pero sí que os hemos traído buen ajedrez, buenas posiciones y un poco de humor para este vídeo de Dortmund. Un saludo y un abrazo virtual muy fuerte a todos los seguidores de ICC por todo el mundo. Hasta pronto. He sido Michael Rajal ofreciendo este vídeo desde Salobreña sobre el torneo de Dortmund, con victoria increíble de Fabio Caruana, que vuelve a colocarle entre los mejores jugadores del mundo. Hasta pronto.